Saludos, my friends. Soy Andrés O'Neill y esto es Motor Show TV. Hoy les tengo un episodio bien interesante porque vamos a arrancar rápidamente con un tesoro en el Junker. My friends, este vehículo a ustedes les va a dar ganas de llorar porque es un modelo, es tremendo muscle car que no tiene tantos años como para ya ser un tesoro en el Junker. Pero encima de eso, es una rarísima edición especial. Van a sufrir, my friends. ¿Cuál modelo es? Lo van a ver ahora en Tesoro en el Junker. Vamos a verlo. Las cosas que yo hago por ustedes para mostrarles carros bien interesantes. Esto no lo van a creer. Esto es un Camaro de los recientes, completamente abandonado y tirado a perder. Van a llorar con esto, my friends. Esto es tremendo mega unicornio, para que ustedes vean cómo los carros, por más importantes que sean, en algún momento dado llegan al Junker. Y esto es una lástima. Aquellos chevrolistas de ustedes que tanto les gustan los Camaros, que tanto se alegraron cuando el Camaro regresó, aquí está esta generación aquí perdida. Aquí, por lo que podemos ver, tuvo algún problema en este guardalodo. Problemas mecánicos no sabremos qué habrá tenido, pero debe haber sido algo bastante grave como para que el carro no esté caminando, pero vemos que aquí fue uno de los problemas. Y para que vean que era una edición especial, les dije que era la edición especial de Transformers, que también traía unas gomas especiales. Mírenla acá, la gente no lo sabía, pero ellos traían unas gomas así, finititas. Miren aquí nuevamente el logo de Transformers, todo una edición especial. Aquí también trabajó en cierto punto de la vida útil de este vehículo la gran compañía Segheta Bodyworks, que le diseñó las manijas de las puertas. Ven, aquí vemos un claro ejemplo de los trabajos de Segheta Bodyworks. Vemos aquí también este otro guardalodo, aunque no tiene un problema tan grande como el de atrás, sí hubo un problema aquí en la carrocería. Y nuevamente, vemos los aros con gomas de tubo, edición especial. Y tan especial fue esta mega edición que, además de que tenía la carrocería moderna del Camaro, venía con unos diseños retro, como unos aros de rayo, como en los carros deportivos de la infancia del automóvil. Esto lo tenía. Así que, de verdad, es una gran lástima, una pena que un vehículo como este, una edición especial tan rara, tan escasa, haya llegado a convertirse en un tesoro en el Junker. Pero como siempre les digo, existe todavía y podemos apreciarlo. Y fíjense, también de Segheta Bodyworks estaba el spoiler, que ya desafortunadamente se partió y se rompió. Así que si alguno de ustedes, amantes de los Camaros, esté buscando esta escasa y valiosísima pieza de edición especial para su Camaro, está aquí, pueden venir a buscarlo. Otra cosa es, siempre que estamos explorando vehículos y tesoros en el Junker, siempre les digo que estos vehículos nos hablan, nos cuentan su historia, y eso lo podemos ver por las pegatinas. Vamos a chequear el malvete. Desafortunadamente el malvete no se ve por las bolsas de basura que han puesto encima. No sabemos hasta qué año este vehículo estuvo recorriendo las calles de Puerto Rico, pero a través de otras pegatinas podemos conocer algo sobre la historia de este carro. Aquí tenemos la insignia de edición especial, como ya les dije, de Transformer. Aquí tenemos un antiguo auspiciador del vehículo, aquí también hay otro. Por esto pues podemos ver que es un fan de los Transformers. Pues bueno, por eso se compró una edición especial tan limitada de Transformers. Y entonces aquí pues está la placa regular de Chevrolet. Pero si vemos esta aquí más grande, esta se la pegó el dueño. O sea que ahí vemos que es un chevrolista muy, muy dedicado, muy fiel
a la marca. También vemos que es una persona muy patriota, le gusta mucho la bandera de Puerto Rico y así por el estilo. Miren, de casualidad puse el spoiler, se quedó aquí. Ya lo saben, así de lindo puede verse su Camaro si vienen acá a recuperar este spoiler de Mega Edición Especial. Sigo por ahí buscando carros interesantes. Bueno, ¿qué les pareció ese rarísimo modelo de edición especial Tesoro en el Junker? Nada, ahora hablándoles en serio, este vehículo lo vi durante la grabación. ¿Ustedes recuerdan cuando fui a hacer la prueba de manejo Super Mega Off-Road con el Volvo C303? Pues ese día, andando por esos montes de Carolina, casi Gurabo, bien adentro por el barrio Barraza, pues de momento me topé con ese carrito allí desechado y yo dije, caramba, esto está excelente como para hacer una toma humorística de Tesoros en el Junker. Y ya vieron, o sea, una edición especial Transformer de un Camaro, más con la colaboración, las colaboraciones también de moda, una colaboración con Segueta Bodyworks, y allí estaba esa edición especial tristemente desechada. Bueno, pues ustedes saben los contrastes de este carro desechado. Vamos a ir ahora a ver una prueba de manejo. ¿Qué estuve manejando recientemente? No sé, vamos a verlo. Recientemente entró al mercado una nueva versión del Jeep Wrangler que es muy diferente a todas las generaciones que lo precedieron. Sí, visualmente lleva todos los familiares rasgos de estilo que lo han caracterizado desde los días del CJ hace 80 años. Y también logra las mismas proezas off-road. Pero este nuevo Jeep tiene algo que nunca tuvieron ninguno de los demás: propulsión eléctrica. Se llama Wrangler 4xE y es un híbrido enchufable que lo mismo puede ser manejado en modo híbrido, en modo solo de gasolina o en modo 100% eléctrico. Puede que el concepto de un Jeep eléctrico les suene revolucionario, pero lo cierto es que no es algo nuevo. La misma Jeep fue de las primeras marcas en experimentar en esta nueva era de autos eléctricos. Tan temprano como en el 2003, en el Tokyo Motor Show de ese año, presentó un prototipo 100% eléctrico llamado Jeep Treo, un micro Jeep urbano con capacidades 4x4 y espacio para 3 ocupantes, pero fue un modelo exclusivamente experimental que nunca llegó a producción. Pero les recalco, era eléctrico. Así que continuemos con la prueba del 4xE y les aclaro, no lo utilicé para probar las habilidades off-road del Wrangler. No, my friends, esas ya han sido ultra comprobadas desde hace 80 años. Lo que quise probar fue el modo de manejo eléctrico que ya les mencioné. El modo eléctrico del Jeep Wrangler 4xE tiene un alcance de 21 millas. Significa que puedo recorrer esa distancia sin usar gasolina, utilizando solamente la carga en la batería secundaria del 4xE. Así que voy a hacer una prueba con él, muy similar a la que hice con otros SUVs híbridos enchufables que estuve probando recientemente, como la Volvo XC60 Recharge y la Ford Escape Plug-in Hybrid, que las corrí ambas solamente con el modo eléctrico y observé hasta dónde llegué. Ahora mismo estoy saliendo desde Guaynabo, que fue el mismo punto de partida con los otros dos vehículos, y me dirijo hacia el oeste. Así que vamos a ver hasta dónde llego. Eso sí, no ando con el 100% de la carga de la batería, así que ando con un 60% de la carga, que es bastante. Aquí me indica que voy a poder recorrer 14 millas, así que estimo más o menos que esas 14 millas me van a rendir como para llegar tal vez hasta Dorado o un poquito más. Esa distancia sin usar gasolina. Así que no usa nada de gasolina en todo ese trayecto y, más importante aún, tampoco produce emisiones, por lo que es una operación 100% eléctrica y 100% ecoamigable. Significa también que alguien que trabaje a menos de 21 millas de su residencia muy fácilmente puede salir a trabajar toda la semana sin usar ni una sola gota de gasolina. Eso es, por supuesto, si conecta el 4xE al enchufe de su casa. Pero con tanta gasolina que ahorrará, seguramente la conectará
todos los días. Días antes de hacer esta prueba con el modo eléctrico en una ruta hacia el noroeste, usé el 4xE en su modo híbrido en dos paseos por las costas de Piñones y por las alturas de Río Grande, Canóvanas y Cubuy. Hasta me adentré por un área del yunque que no conocía. Su motor turbo de 4 cilindros de 2.0 litros junto a los dos motores eléctricos del sistema híbrido generan 375 caballos de fuerza y 470 libras de torque. Para que tengan una idea de su potencia, esa es la misma exacta cantidad de torque que genera el Wrangler Rubicon 392, cuyo motor Hemi tiene el doble de cilindros que el 4xE. Y sí, les dije que no probaría sus facultades de off-road serio, pero sí debo de recalcarles que en el off-road el torque es el rey, y ya vemos cómo el 4xE tiene el mismo torque que un Wrangler de 8 cilindros. Esto se debe a la naturaleza de los motores eléctricos, pues generan mucho torque y, mejor aún, es un torque instantáneo. Pero regresando a la prueba del modo eléctrico, rápido, aún dentro del mismo Guaynabo me topé con un primer escollo, el tapón de Buchanan. Miren qué rápido encuentro un obstáculo en mi viaje, y es un tapón aquí en Guaynabo, en el área de Buchanan. Y uno piensa que eso inmediatamente me va a afectar el alcance de la batería eléctrica, y afortunadamente no. Y es que el Wrangler 4xE tiene una función que se llama el Max Regeneration. Eso es un botón que hay aquí en el panel central, con el cual uno lo activa y automáticamente va, el mismo sistema va a regenerar más energía que se la va a estar enviando a esa batería secundaria. Para que tengan una idea, lo activé desde que estoy aquí en el tapón y ya me ha subido el porcentaje de energía en la batería secundaria. Recuerden que les dije que salí con 60% y ya he subido a 63%. O sea que el Jeep Wrangler 4xE tiene la habilidad o la facultad de que puede ir regenerando electricidad nueva para sí mismo. Por ser un modelo tan único, Jeep le dio varios toques que distinguen visualmente al 4xE de los demás modelos del Wrangler. Claro, la manera más fácil es buscando la placa que lo identifica como el 4xE, pero además de eso, las demás placas, como la de la marca Jeep, la que dice Wrangler y el famoso emblema de Trail Rated, todos tienen tonalidades azules y esas están presentes solamente en el 4xE. Hay otro detalle distintivo muy sutil y que hay que buscar más cuidadosamente, y es una leve asimetría en su diseño lateral frontal. Resulta que el puerto de carga de la batería está justo al frente del chofer y ahí se nota una protuberancia cuadrada que no está del otro lado del vehículo. Después del tapón de Buchanan me topé con otro bastante más adelante. Ok, había estimado que con la carga parcial con la que salí desde Guaynabo estaría llegando más o menos a Dorado, y aquí dice que todavía me queda un 8% de batería, me quedan 3 millas todavía a la batería secundaria y estoy ya prácticamente en Vega Alta. O sea que con estas 3 millas que me quedan entro a ese municipio, pero si hubiera recorrido con el 100% desde Guaynabo, seguramente hubiera pasado bastante de Manatí, posiblemente hubiera llegado hasta a Barceloneta, muy posiblemente. Y recuerden lo que les dije, o sea, el sistema tiene para recargar esa batería, y ahorita en el tapón en el que estuve en el área de Buchanan, recargué unos cuantos porcentajes. Y entonces ahora estoy en este otro taponcito, y entonces pues está también regenerando porque lo puse en esa función, así que a lo mejor pues me extiende ese alcance por unas cuantas millitas más. Vamos a ver, ya les avisaré cuando llegue al 0%. Unas cuantas millas más tarde y ya sin tapón, llegué al 0%. Y ya aquí en Vega Baja llegó la batería al 0%, o sea que pude recorrer desde Guaynabo hasta Vega Baja sin utilizar ni una sola gasolina en el Wrangler 4xE. Significa entonces que si hubiera salido desde Guaynabo con el 100% de la batería, posiblemente hubiera llegado a Barceloneta y tal vez hubiera pasado un poco más hacia el oeste.
Tan pronto terminó la carga eléctrica, al instante entró en acción el sistema híbrido regular. Es un proceso completamente transparente e imperceptible para el conductor. Desde allí proseguí hacia Barceloneta para desviarme hacia el municipio de Florida. Allí me topé con un par de unicornios. También en Florida me llevé una sorpresa muy agradable y fue que me topé con un abuelito del Wrangler 4xE, un precioso Willys Jeep CJ6 de la década de los 50 que ha estado en la misma familia desde nuevo. Por supuesto, me tuve que detener a fotografiar juntos al abuelo con el nieto, uno sin ninguna tecnología y el otro con muchísima. O sea, en un mismo lugar, el pasado y el futuro de una misma marca. Descubre un nuevo camino. Nuevo crossover coupé QX55 2022. Infiniti. Date el lujo de vivir. Cinturón. ¿Esta es la primera vez que usted coge el examen de conducir? No me quite los ojos de la carretera. No me quite los ojos de la carretera. Pasaste. ¿Damos otra vueltita? Y así, my friends, hemos llegado al final de otro episodio más de Motor Show TV. ¿Se quedaron con las ganas de ver más? Fácil. Pasen ahora mismo a mi canal de YouTube. Hay más de 270 videos que pueden estar ahí horas y horas viendo los diferentes contenidos que tengo de tesoros en el Junker, de Cazando Unicornio, episodios completos de Motor Show TV. Ahí tienen para estar viendo horas y horas de buen material automovilístico. Recuerden también que todos los viernes estoy a la 1:55 de la tarde en vivo en Radio Isla 1320 AM. Una hora completa hablándoles de noticias y también de mi búsqueda de automóviles antiguos por ahí, clásicos y también tesoros en el Junker. Todo eso durante una hora en vivo. Y los invito a sintonizar también a la nueva plataforma de Motor Show TV, que es todos los jueves a las 8 de la noche en prime time en Teleisla Canal 7. Y como siempre, todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, siempre hay material nuevo todos los días. Así que, my friends, nos vemos la semana que viene.